Hola, ¿cómo están? Soy María del Mar, 100% colombiana. Pensarás que soy latina, ya que mi nombre es súper largo, pero para abreviar puedes decirme solo María. Entonces les cuento, nací en una ciudad súper pequeña en el sur de Colombia. Es súper hermosa, posiblemente no has escuchado hablar de ella, su nombre es Mocoa. Pero actualmente vivo en Medellín, la ciudad de la eterna primavera. De esto sí que estoy seguro que has escuchado hablar muchísimo. Durante los últimos 5 años he tenido el placer de enseñar a muchos estudiantes, aproximadamente 250, entre ellos turistas, personas que vienen a Colombia, nos visitan, amigos, personas de negocios, y he notado entre ellos algunas semejanzas, debilidades y fortalezas. La lucha número uno es poder controlar la ansiedad cuando estás aprendiendo un idioma. Recuerda cuando eras bebé, donde no tenías la capacidad suficiente para amarrarte tus cordones o prepararte tu propio café, pero ahora sí lo eres. ¿Por qué? Porque has aprendido con el transcurso del tiempo a hacerlo. Puedo decirte que el aprendizaje de idiomas no es para mí, esa es la verdad, pero tampoco es imposible. Lo único que necesitas es que el aprendizaje sea súper divertido, esto hará que estés motivado y que puedas aprender súper rápido. La lucha número dos es súper importante. ¿Por qué? La falta de persistencia, en la cual es importante seguir adelante y hacer un programa en el cual tú y yo vamos a hacer una lista para ver cuáles son las fortalezas, las debilidades y cuáles son tus metas personales. Posiblemente estés planeando un viaje a un país donde hablen español, conociste a una persona, a una chica que te gusta o tienes tu novio que habla español, tu novia. Entonces esa es la perfecta oportunidad para que aprendas español y empieces a hablar con las personas que tanto quieres o puedas obtener un trabajo donde necesites hablar español. Si estás buscando clases de español en línea, supongo que es porque no tienes mucho tiempo para ir en un bus, en tu carro, en un tráfico de 30 minutos a reunirte con un profesor para obtener estas clases. Así que estoy dispuesta en línea para estar contigo dando estas clases de español, 30 minutos, una hora, ya eso depende de tu tiempo disponible. Todo el mundo es diferente, así que haré un plan personalizado para ti. Me gusta mucho ayudar a las personas a que aprendan a hablar muy rápido español. Vas a ver y te darás cuenta todos los beneficios que tiene hablar otro idioma. Así que les deseo lo mejor en su viaje de idiomas de español conmigo y espero tener una charla con ustedes muy pronto, pero en español. Mi nombre es María del Mar y bienvenidos a mis clases de español. ¡Chao!